Hola, buenos días, bienvenido a un día en mi vida. Son las 9 de la mañana y estoy cansado, pero voy a ir a casa de mi abuela porque no la he visto esta semana. Yo preparé para el día y ahora estoy conduciendo a ver a mi abuela. Ella es mi abuela y ella vivió en Argentina y España cuando era una niña y una razón por qué quiero aprender español. Hola, Paige. Hola. ¿Cómo estás hoy? Muy bien. ¿Y tú? Ay, estoy bien y estoy con tanta alegría que tú estás en mi casa, en mi rancho. Sí. Este es el perro de mi abuela. Se llama Buddy. Hay mucho viento afuera hoy. Vamos a ir en el carro de golf. Cactus. Aquí es el bienvenidos a al rancho. Hay cactus muy peligroso. Esta es la cabina de mi abuela con una puerta verde. Siempre estoy alegre cuando viene Paige a verme en mi cabina. Ahora estoy con mi mamá. Ella hizo Duolingo por un tiempo, pero no sabe lo que estoy diciendo. Fuimos a Dallas para ver las baldosas para nuestra nueva piscina. Este son mis favoritos. Vamos a ir al centro comercial. Gasté mucho dinero. Oops. Pero estamos cenando Panda Express. A mí me dieron arroz y pollo. Y a mi mamá le lo mismo. Ahora estoy en mi casa. Estos son mis perros. Goose y Augie. Augie. Sí. Voy a ir al gimnasio, pero antes, aquí está la ropa que compré. Primero, compré dos pantalones cortos. Una camisa azul. Una chaqueta morada. Y pantalones negros. Oh, y un suéter marrón para mi hermana. Entonces, me olvidé de tomar un video en el gimnasio, pero me hago ejercicio en Planet Fitness y hoy hice brazos. Me duché y ahora estoy viendo la reunión de Love is Blind. Y estoy comiendo las salchichas, broccoli y queso. Hoy ha sido un día muy largo. Estoy muy cansado. Buenas noches. Han pasado unos días, pero quiero reflexionar sobre cómo mis actividades se relacionan de mis metas. Sí, hablé con mi abuela en español, lo que me ayuda con mi meta de aprender español. Y hice ejercicio, lo que me ayuda con mi meta de vivir una vida saludable. Y no tomé un video, pero hice tareas que me ayudan con mis metas académicas.
Y puede que no haya tenido un día más interesante porque no estaba de vacaciones, pero fue un buen día para mí porque lo pasé con mi familia. Adiós.